Las tablas. Aprenderemos cómo crear tablas e insertar datos en ellas mediante el entorno gráfico de SSMS. Vamos a crear una tabla empleado en mi base. Desplegamos los objetos de la base. Mostramos el menú contextual de la carpeta Tablas. Y seleccionamos Nueva tabla. Definiremos cada columna indicando el nombre y el tipo de datos. Mediante el panel inferior podremos cambiar las propiedades de la columna. Por ejemplo, podremos cambiar la longitud máxima de la cadena de caracteres. O se admite valores nulos. También podemos definir si admite nulos desde esta casilla de verificación. Si queremos definir un campo autoincrementable, deberemos indicarle un tipo de datos numérico y desde las propiedades de la tabla indicar que se trata de una columna de identidad. Para indicar qué columna es la clave primaria, selecciónala. Luego, haz clic en este botón o en la opción de su menú contextual. Para quitarla deberás repetir la operación. Si quieres crear una clave combinada, selecciona los demás campos mientras pulsas la tecla Control. Si has olvidado una columna y quieres intercalarla, sitúate en la siguiente. Y selecciona Insertar columna. Si lo que quieres es borrar un campo, también lo podrás hacer desde su menú contextual. Puedes guardar la tabla pulsando el botón Guardar o cerrándola. En ambos casos te pedirá que le des un nombre. Y la guardará en la carpeta Tablas. Si en algún momento deseas modificarla, despliega su menú contextual. Y elige la opción Modificar. Si lo que quieres hacer es insertar datos en ella, deberás seleccionar Abrir tabla. Para eliminar un registro, utiliza el menú contextual del mismo. Nos avisará de que el registro no se puede recuperar. Confirmaremos. El empleado Pablo ya no está. Desde el menú contextual de la tabla también podemos cambiar el nombre. O eliminar la tabla. A la hora de eliminar una tabla, es importante comprobar que no existan dependencias con otras, con las que pueda estar relacionada. En este caso no existen. Al aceptar, se eliminarán tanto los datos de la tabla como su definición. Y ya no aparecerá en el explorador de objetos. Hemos aprendido a crear tablas, definir sus columnas e insertar datos en ellas.